Hola amigos de Geekzone, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer el unboxing y revisado de este kit de luces bastante barato y de muy buena calidad de AliExpress. Vamos con el video. Hola amigos de Geekzone, el día de hoy vamos a realizar el desempaquetado de un kit de luces softbox. También vienen con tripié y los cabezales con cuatro sockets para poder colocar bombillos. Y bueno, va a ser el equipo que vamos a estar usando en estos, bueno, a partir de este video, para poder iluminar de mejor manera los videos y que así se vean mejor. Tenemos aquí este paquetote, 4 kilos de pura inversión para el canal. Entonces vamos a comenzar con el video. Bueno amigos, vamos a comenzar con el desempaquetado. Bueno, aquí lo estamos poniendo, lo voy a hacer aquí en la cama, ya que pues está un poco difícil hacerlo en el escritorio porque está bastante grande la caja. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar abriéndolo por la parte de arriba. Es un paquete que nos viene directo desde China y el envío fue gratuito en, bueno, en un inicio supuestamente decía que iba a ser por DHL, pero el vendedor me comentó que lo haría por UPS. Desconozco por qué razón, pero bueno, aquí tenemos el producto, que es lo que más nos importa. Vamos a ver, tenemos esta primera cubierta de protección. Tenemos aquí lo que serían pues de las pequeñas cortinas que van en el softbox para poder atenuar la luz, que no llegue tan directamente. Tenemos aquí uno de los cabezales, lo tenemos aquí, los 4 sockets. Tenemos en la parte de abajo acá, vamos a sacarlo, la parte donde nosotros lo podremos agarrar a lo que serían las los tripiés. En la parte trasera tenemos el cable, que como ven es entrada normal, la tenemos aquí. Y en la parte de atrás tenemos esto para encender, apagar. Y también tenemos este fusible que nos servirá para regular un poco la luz y así pues ponerlo de acuerdo a nuestras necesidades. Vamos a ver qué otra cosa encontramos. Después viene el primer tripié, que viene bastante bien protegido. Y bueno, aquí lo tenemos, el tripié. No se deja. Y ok, ya quedó. Aquí lo tenemos. Ahorita pondré algunas imágenes para que lo puedan ver desde lejos. O si no, aquí mismo vamos a girar rápidamente para que ustedes lo puedan ver. Que en el piso, ahí lo tenemos. Y bueno, aquí tenemos estos para poder extenderlo y hacerlo bastante alto. Y bueno, vamos a continuar con lo demás que viene aquí en la caja. Y vamos a ver qué más viene. Y bueno, en este paquete no vienen incluidas las bombillas, pero bueno, aquí tenemos el otro. Vienen 2 tripiés, 2 cabezales con los sockets, que ya los vieron. Y aquí tendremos las fundas donde vienen los softbox, digamos ya de manera, ¿cómo decirlo? Pues ya como tal el softbox, que nosotros tendremos que armar y colocar en la parte de arriba del cabezal, bueno, alrededor del cabezal, para poder hacer que funcione de manera perfecta. La verdad que los materiales son de muy buena calidad. Esto es de un plástico que se siente bastante resistente. Ahí tenemos todo lo que va a servir para reflejar la luz. Y pues, como ven, aquí viene el otro softbox. Y acá tenemos lo que sería esta otra cosilla, que sería la telita de afuera. Vamos a armar uno para que ustedes puedan ver qué tal funciona.
Bueno amigos, ya pudieron ver el desempaquetado y también cómo se arman este kit, cómo se arman estas luces, estos softbox que pudimos conseguir en AliExpress a un precio bastante bueno. Les dejaré el link en la descripción para que ustedes lo puedan ver y con esto valorar si vale la pena o no. Ya que como pudimos ver, tienen bastante buena calidad en su construcción. Y también algo que es importante de mencionar es que tienen envío gratis express, en este caso era DHL, bueno el vendedor quién sabe por qué lo mandó por UPS, pero a final de cuentas nos llegó bastante rápido desde que lo compramos, alrededor de 2 semanas. Entonces como tal podemos ver que es un envío bastante bueno, los productos también son de muy buena calidad, vienen muy bien protegidos como ustedes lo vieron y bueno se los recomiendo ampliamente. En el link también podrán ver que el vendedor lo vende junto con unos unas bombillas, unos focos que son LED y bueno vienen con diferentes capacidades o potencias de luz para que ustedes puedan escoger cuál les sirve, si esta o esta, y bueno así valorar cuáles les gustan más y si les sirven. Como ven sirven bastante bien, vamos a hacer rápido una prueba sin tener las luces prendidas ahorita que estamos grabando para que ustedes vean cómo mejora o no la calidad del video. Vamos a apagarlas. Y bueno, así es como está configurada la cámara en este momento. Y bueno, vamos a aumentar el ISO para que lo podamos poner al máximo para que ustedes puedan ver qué tal se ve o no. Bueno, claro está, ya lo tenemos ahí, el ISO está al máximo. Pero bueno, lo que podemos ver con esto es que también el balance de blancos estaba ajustado hacia las luces que teníamos, que eran un poquito más frías. Pero como tal pueden ver que el resultado cambia muchísimo y la verdad la calidad de los videos se verá mejorada bastante. Vamos a regresarlo a como lo teníamos, disculpen si se oscurece mucho. Y vamos a encender de nuevo esto para terminar con el video. Y ya regresamos, aquí estamos. Y como pueden ver, la verdad sí mejora bastante y esto les podrá servir tanto para un estudio fotográfico, para hacer video, para YouTube, para lo que ustedes quieran. Y como ven, funcionan bastante bien y son una muy buena opción. Tienen un costo, en este caso a nosotros nos salieron en $1,600 más o menos este kit, que nada más son los softbox, bueno, dos softbox, los dos cabezales y los dos tripiés, a un precio bastante, bastante bueno. Ahorita probablemente tal vez ya subió porque nosotros lo conseguimos antes del 11 del 11 y siempre después del 11 del 11 aprovechan para subir un poco más los precios. Entonces con esto acabamos el video, espero les haya gustado este unboxing review bastante rápido que pudimos ver ahorita en el canal. Y la verdad que les recomiendo estas luces ya que dan una mejor calidad a sus videos. Así que bueno, terminamos con este video. Ojalá les haya gustado. Muchas gracias por verlo. No olviden dejar su like, sus manitas arriba, activar las notificaciones y pues obviamente suscribirse. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.